Hola, hola. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ya, ¿qué le pasó? ¿Dónde está este chupapijo? Escuchá, chupapija, ¿Qué ¿dónde te onda, compa? metiste? Estamos acá, pelotudo, te vi pasar. Ah, Ven acá, bueno. vení. ¿Pero en Vamos, qué carita. parte, boludo? ¿Cómo acá? ¿Vení vos? Acá, pelotudo, te estoy viendo. A ver. Te estoy viendo, compa. Amigo, me siento resarpado. Ah, mirá dónde Pues está. Pa, no sé si sos. concha tuya, pelotudo. Ah, sí, sos vos. A ver, pará, quiero ver si sos vos. ¿Sos vos? ¿Te dolió? Che. Uy, pará. Machete, Eddie, ¿qué onda? relaja los panes. Eddie, Le relaja pegué los a los dos. panes. ¿Por? ¿Qué hice? Yo no hice nada, compadre. Yo no lo hice. Relaja los ¿Qué? panes. Yo no lo ¿Qué hice. onda? ¿Cómo es que se están peleando? Yo no lo hice. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué ¿Tenés se el están chicle? peleando qué, compa? No, pará, Veo mentira, mentira. Che, pará, ey. que... Oh, Bueno, no, amigo. listo, Vos no me desafías a muerte. Che. ya está. Vengan, 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 que le tengo que hablar algo, muchacho. Lo tengo ahí a Ricky esperando en el auto. Y me dice que. ¿Y este quién es? Pase. ¿Y este Tranqui, quién tranqui, es? vino. Pillo. Vení, vamos para acá, Bueno, que ahí está lleno de sanguijuela, compadre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Nuestro Ricky. Vamos a la playa a tocar uno de esos temas, llego compadre, yo. fue. No, pará. Marcarle la ubicación, Ricky. No me puedo subir. ¿Qué onda? Este de Eddie, este de Eddie. Se lo prestó un primo, me dijo. No, este me lo heredó el nono, Lo compa. subiste, Eddie. Pero no Gil, puedo, vos boludo, para. me tiene que cargar, me parece. Cargame, machete. A la No, mierda, ¿por no qué? suelto la guitarra ni muerto, Gol, compadre. La música la llevo en la sangre. gol, gol, de por ahí. Raya, no quiero manejar. Que maneje el biker, que si maneja una bici, ¿cómo deberá manejar un auto? No, pero, no, no. Maneja, Ahora manejo yo, manejo maneja yo. machete, ¿Quién maneja maneja? machete, Bueno, dice. manejo yo. Maneja, machete. Manejo yo, de paso le toco un poquito el culo a Tomate. este. Ya tengo la guitarra ahí, compa. Me parece que no me hace nada tu dedo. Claro. Vamos, compa. Me rasqué mi dedo. En mi país es re famoso, ¿eh? Sí, era el dedo que Tiro, más veces se compa. metieron en el culo, dice. ¡Ya! Uf. Ricky, marca, Ricky. Ahí te marqué, bro, ¿te llegó? Claro que sí. Arrancamos para el carajo, puñeta, bro. Machete, sos un hijo de re mil puta, vos. Mirá cómo me dejaste. No te abusé de mí, ¿eh? Fuimos, mano, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. No, mono, estoy en las últimas. Pará, pará. No, 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 no me la conté. No me la Leo, conté. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? decile a tu compañero que me devuelva la Nosotros nos fuimos, moto. La ¿eh? moto porque se pudre todo. Ahora la moto porque se Compadre, pudre yo no todo. tengo ninguna moto, ¿eh? No lo conozco a ese pibe. Escúchame, está bien, perro. Yo no tengo el número. Tranquilo, muchacho, Decile ya que va. me entregue la moto porque se pudre todo. Te meto un cuetazo en la cabeza, dale. Tranqui, tranqui, Ahora, yo Leo, no lo tengo voy a número de llamar, nuevo lo en la voy a City, de llamar. nuevo en la City. Yo te consigo una moto, Lo voy a bebé. llamar. Es buen pibe, ahí viene. Es buen pibe, compadre. Tranquilos. Somos buena gente nosotros. No querremos hacerles nada mal. Ningún mal. No, 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 pará, pará. Si se pudre, yo salto, compa. Si se pudre, yo salto. Ni a palo lo dejo. No. Ni a palo lo arrebata a mi compa. No, pará, te he hecho mierda. Mirá Perro, cómo estás camino. hecho mierda. Bueno, igual no importa. No, ni aquí, mira, lo estaba escoltando este, mirá. ¿Este qué Pará. onda? No, amigo, pará, pará, amigo, pará. Pará que no te podemos defender, compa. Mirá mi vida, amigo. Estoy cogido. Tengo todo el culo paspado, compadre. Mirá cómo camino. No me la conté. Estoy repaspado, amigo, mirá. No puedo Amigo, correr. Estoy se robaron repaspado, la moto compa. de Ricky, boludo. Boludo, lo ¿Qué? mataron a, me lo mataron al Ricky, boludo. Me lo No, mataron al amigo. Ricky. No, Vamos, compadre. revivirlo. Llévalo al hospital, llévalo al hospital. Tremendo garca, Enrique, amigo. ¿Cómo lo van a matar así, alto rastrero? Pensé que fuiste vos, boludo, el de la moto. Mirá, con Amigo, la lo cabeza mataron. afuera. Va Lo con la cabeza mataron de afuera. un No, amigo. bicicletazo, che. Qué garca este Ricky, boludo. Siempre metiéndose en caramba. esa. Lo mataron para robarle la ¿En moto, dónde se boludo. dio?
Pobre víctima, compa. Boludo, la violencia de la City cada vez está peor, F por Ricky, boludo. ¿Para qué venimos? El representante tiene razón. Sáquese el consolador de la boca. Ay, pero no puedo. Dios mío, hasta que te lo tenga respeto. Ñam. Rico. Doctora. Escucha, doctora, ¿tenemos acá un fiambrito? No, si me estoy dando cuenta. No, pero... Pero me agarra el patatús. Pero usted dice que no hay chance de revivirlo. Que no fuimos nosotros. Me agarró el patatús. Se murió otro. Se murió el compa. Mira, está maduro ese. ¿Y vos por qué no me viste el tronco? No. Ay, Dios. No, toma. Córranse, tarados, que no tengo que ir, animal. Para que me fumo más seca. Bueno, más tranquilo. Pero le estás haciendo mimos en el pelo. Me está mimando el pelo, amigo. ¿Qué onda? Chicos, no lo puedo reanimar si están acá. ¿Se pueden correr? Perdón. Vamos a hacer una cosa. Yo me echo una siesta, doctora. Cuando usted termine. No puedo ni subir más arriba de la camioneta, amigo. Estoy hecho pija. Doctora, ¿usted no tendrá una cremita ahí para la cola quedando medio papado? No, ¿vio? Mirá qué hizo. No, pero yo... Parece un sapo, compadre. No tiene espacio. ¿No? No le haga un pete al cadáver. No, doctora, ¿qué está haciendo, doctora? Nacho. No, amigo, mirá, le está haciendo RCP en el pie. Me muero. RCP en el pie, no lo puede ser. Me morí. No, me agarra el patatús, ¿eh? Me agarra el patatús. ¿Qué haces con estos pelotudos? Somos los representados de Ricky, nuestro manager Ricky. Mire, doctora, nosotros nos vamos a presentar. Levántense, muchacho. Protocolo de presentación. Venga, muchacho. Protocolo de presentación, Machete, protocolo de presentación. Machete, vení. Vení. 8312, protocolo de presentación. Mire, doctora. Escuche, doctora. Nosotros somos una banda, la mejor banda de rock. ¿Cómo son? ¿Sabe cómo nos llamamos? Los Blooder Grover Trotter Destroyer Motherfucker 1,08 Turbo. La camperita, muchachos, la camperita, la camperita. La camperita, la camperita, la camperita, la camperita. La camperita, la camperita. Camperita. Mira, mi compa. Y todos tenemos nuestro nombre artístico. Yo soy Huracán de Facha. Acá mi compañero es Torbellino de Emociones. Y tenemos a Tornado de Sorete. Y juntos somos los Brother Trotter Mega Archi, 41.6. Me olvidé el nombre, Turbo. La camperita, muchachos, la camperita. Y en cuanto a los instrumentos, mirá, yo soy vocalista, él toca el triángulo, aquel toca el triángulo, aquel toca el cuadrado y yo toco el redondo. Y juntos somos de A, recargos. ¿Está mejor ya? No sé qué pasó. ¿No me gira una venda, doctora? Quedando todo el culo roto, ya me cansé de no poder saltar. ¿Puedo soltar? ¡Me recuró! ¡Pará, se puso la 23! Pero hubo una besota. ¿No querrá comprar un poco de Paco? Gracias por salvarme la vida, doctora. De nada, ¿cómo le puedo estar agradecido? Usted sabe que por usted siempre. ¿Cómo me pones, bebé? Doctora, no me cura. Escuchame, reina. Sí, ¿quién me está hablando? Cuando salga del oficio, doctora, yo. Un gol. ¿Cómo era tan perfecto? Que nos veamos, nos besemos, you know, baby. De una buena mente. Pero este Ricky está re... ¡Ey! Pero Ricky está de Rikila. Gracias, escuchame, doctora. Ey, Eddie, esto queda entre nosotros dos, ¿eh? Sí. ¿Doctora? Sí. ¡Wow! ¿Y eso? Le mostramos la canción a los muchachos. Vamos a mostrarle la canción a los muchachos. Vení, vengan, júntense el equipo. Acá el Ricky es nuestro manager y por lo tanto nos escribió un tema que es un éxito, compadre. Yo lo escuché, le doy un 12 de 10. ¿Cómo es, Ricky? Suéltalo, cabrón, puñeta, mira, que la que hay. Saca la guitarra, mudo. Yo saco la guitarra, no, la saco yo. La menor, sí,
La menor, ojo con la menor, ojo con la menor, Ricky, ojo con la menor, que son intocables las menores. De 12 para arriba, Ricky, de 12 para arriba. Ok, ok. Bueno, uno es un montón de eso. Escúchame. No. Dice así, silencio, por favor. Te invité al... Ah, esto cuenta una historia. Contale para que se meta más en personaje, Ricky, ¿de qué se trata? Ok. Es la historia de un hombre que se enamoró de una mujer y fue rechazado. Y nada, la mujer jugó con sus sentimientos. Hice algo así. Te invité al Mac. Te pedí dos Big Mac. Escucha la letra, ¿eh? Te llevé al cine. Mi billetera va a explotar. Ya no sé qué puedo hacer para poderte convencer. Pero yo sé que serás siempre, siempre mi mujer. El server es Dobux Life, amigo, alto server. Dobux Life. No, pero la señorita se la sabe, esto es un éxito, muchachos. Cantamos esto y la rompemos. Te presenté a mi mamá mientras mi hermana nos espiaba por detrás. Nos sentamos en el sillón y comenzamos a charlar. Te llevé a tu casa, no me quisiste ni besar. ¿Y cómo dice? Sin tu amor. No puedo estar sin vos, Vamos, guacho, un aplauso, muchacho. El aplauso. Que tengo que trabajar. Aplauso, loco, aplauso. Doctora, déjeme darle un regalo, doctora. Aplauso. Doctora, antes dice, por favor, con todo respeto, querría hacerle un presente por su amabilidad. Sí, sí. ¿Me deja? Sí, claro. Tome, doctora. Pijazo en la cara. Oh, gracias. Cántate esa. Esa la sabe leer, esa la sabe leer. No, amigo, comió la doctora. Comió la doctora, corta. Fijazo en la cara a la doctora. No, se pudrió todo. Fijazo en la cara, machete. Pará, que va a venir la doctora de nuevo. Basta, ahí va, te va a hacer. No, pero mirá, tranqui, mirá. Suban. Es un globo, Ricky. Volate la gorra. Es un globo, Ricky. No, eso no, ahí está, ahí. Perdón. No, vuelve uno. No me la conté. No, ¿qué hacés, pelotudo? No. ¿Qué hacés, mogólico? Vamos a todo este, ya está, no, amigo. No. Vamos a cagar la palma. Fijazo en la boca, fijazo en la espalda. No me la conté. Sácate la gorra, perro. Concha de tu madre, amigo, mira, te violó todo el vehículo. Deja, no, Ricky, nos pisó, amigo, nos repisó. No, amigo, me agarra el patatús. Ah, boludo, pensé que la llamaba la doctora. Ah, todo para acercarse a esa doctora, ¿Vos viste, bro, lo que está? Uf, la corona esa. No, pero mirá la estrategia de negocio del Ricky, boludo. Parate, ¿hasta qué extremo llega el Ricky? Para animarte. La remera de los Rolling Stones. Nunca se baña. Ay, qué hermosa cabellera que tienes. Che, ¿y nadie tiene un temita para presentar, loco, acá, muchachos? Yo ya presenté el mío. Primero, el que quiere presentar un temita tiene que agarrar y tiene que hablar de qué se trata el temita. Y nosotros después lo puntuamos al temita. Perfecto, yo tengo uno. A ver, machete, a ver el temita, a decir de qué se trata para que nos metamos personaje y se nos meta ahí los sentimientos. Yo tengo uno, bro, pero tenés que mechar ese, bro, el rico. Pero pará, que machete diga el suyo, que cada uno tiene voz y voto. Vení, Sergio, que yo se lo está... Yo lo mecho. Yo lo mecho. ¿Cómo es, machete? A ver. La sociedad en la que estamos viviendo actualmente y cómo la desigualdad afecta a todas las personas en su posición económica específica. ¿Qué habrás dicho? Profundo, amigo, profundo. Tiro algo medio lírico así, mirá. ¿Y cómo dice? Toma vino, toma birra, bom, espon, ja. Toma vino, toma birra, ja. Chupa, Bob Esponja, chupa, Bob Esponja. ¡Le rompió! Amigo. Siendo bardo, anda con su amigo Calamardo. Estoy. Muy bueno, brother, la no, puta madre. Compadre. Che, bonito ahí, compa, por bueno, si bro, prendete ese, dale. Che, del 1 al 10 le pongo un 11, ¿eh? Muy buen potencial la de esponja, compadre. Se picó. Arriba, A ver. Aplauso, muchacho. Nada de querer viajar.
Un estrógeno. Escucha, es solo un estrógeno, amigo. Tira. Como dice. No sé si mejor, pero esas ganas ahora se hacen generar. Y solo quiero caminar, mamá, para saber quién va a ser el primero en. Amigo, muy crack, boludo. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Cuando todos lo miran a Ricky. A él. El que mejor sabe manejar la ley. No, amigo. Ey. Que todos en el barrio. Sin palabras, compatriota. Vos sabés. No, manager. De compa. Ey, compadre. Mira, la verdad que clavamos, se compa. Me caen las lágrimas. Pasa que en un tiroteo me tuvieron que cambiar la glándula sudorípara, entonces no puedo llorar, ¿entendés? Pero si no lloraba una banda, compadre, vos sabés que me llegó al cora. Bueno, muchachos, ¿qué prosigue entonces? Ya tenemos todos los temas, ya tenemos todo. Me parece que. ¿Vamos a grabar? Me parece que tenemos que organizar un concierto, muchachos. Nuestro primer concierto de presentación oficial de la banda. Un show. Podemos hacer un evento. ¿Qué le parece a usted? A ver, déjame preguntar. Ah, bueno, no, tenemos que hablar de números, porque la verdad nosotros tenemos mucho potencial. Desde Bob Esponja, Clona Cepan, el Big Man. Copa. ¿Cómo? No sé. Nos sentemos a charlar, compa. Nos sentemos. Ah, se sabe sentar, Dani, todo, amigo. Yo no sabía ni. Ah, estuviste practicando. ¿Quién es Dani? Danilo Montero, digo, es el que anda en el juego de carrera. Dani, el único Dani que conozco es Dani la Muerte. Dani la Muerte. Mira, amigo. El que me cuida la espalda, bro. Dani la Muerte. Buenas, Tito Esperanza. Bro. ¿Y Tito Esperanza qué onda? Roberto Sánchez, Tito, ¿y qué onda el Tito? Mira la media de Bragueta. Bragueta. Mira la media de Bragueta. De la invisible, bro. ¿Qué son Roberto Sánchez esas, bro? No, compa, son marca perrito bajo el techo. Okay. Marcángel. Ok, bueno, tenemos mucho potencial. Para mí podemos hacer buena guita. Le podemos pedir una cifra bastante alta. Yo estaba pensando algo de... Tres palos. 150, 200k de dólares. Muy barato. Muy barato. Palo mínimo. Asiente con machete. Tres palos para 15 minutos nomás. ¿Un palo? ¿Pide un palo así de nazi? No. Tres palos. No, me tira tres palos una banda. No van a tirar para la banda. Y se va a llenar el casino, palos. Creo que con nosotros se va a llenar el casino. Y el bike la trae tirando magia, qué áspero. Olvídate, amigo. Tenemos que hacer un show en vez de bailarines. Lo traemos al biker. Olvídate. Olvídate que... lo hacemos que tire prueba ahí. Tira un par de prioritas. Che, no, pero pará. ¿Sabés que yo? Ey, no, hablando posta, muchachos. Yo... Vos sé que yo sé que vos tenés mucho contacto, Ricky, todo piola, pero yo tengo la segunda del gobernador de la ciudad. ¿Y sabés lo que puedo organizar? Puedo organizar un show con escenario, todo, que la gente pague 200, 400 pesos la entrada. ¡Pum! Empezamos a reclutar. Reclutamos un par de bailarines, lo vestimos a todo igual, nos subimos los tres al escenario. ¡Pum! Amigo, la rompemos. ¿Sabés qué? Ponemos un horario en la City y todo, como el cubo escalón que hicimos la otra vez. Y hacemos un show de presentación. ¿Cómo? Para mí directamente hacer un concierto benéfico y que ponga la tica al Estado, bro, corta. Esa buena, amigo, pero vos sabés que yo siempre le quiero robar a la gente plata. Pero bueno, no importa, concuerdo. La gente anda en la suya laburante. Alto gile laburante, compadre, ¿por qué no salen a robar como nosotros? Somos los políticos, bro. Somos re delincuentes, corta, no comemos nada. A no ser que sea un pene, eso te lo pienso. Para mí hay que dormir al Estado, bro, que tiene la teca. Olvídate, lo recabe el gobernador y lo hacemos. Olvidaste, perrito. Bueno, igual lo del casino me pintaría. Me dijo la mina que sería... Uy, que le pintó el... No, pero ni me contaste lo del casino, compadre. ¿Qué es eso? No, lo del casino es así. El sábado a la tarde va a haber un evento. El sábado a la noche va a haber un evento en el casino. Y lo que estamos buscando es cerrar ahí un contratito para la primera presentación. Así la gente nos va conociendo y sabe la magnitud de lo que estamos hecho, ¿no? Sí. Si quiere hacerlo del banco, voy a hablar con Paquito porque tenemos que conseguir algunas cosas que nos tiene que dar la mafia. Ah, está todo jodido. Bueno, dale, compadre, pero... Así que, ¿pero cuánto podemos robar un banco? Porque la banda es que tenemos todo. Tratemos de hacerlo lo antes posible, pero vas a sacar buena ganancia. Bueno, vamos a hacerla, pero podemos estar todo, ¿no, compadre? ¡La puta que te parió! Sí.
Ah, listo, corta. Bueno, machete, métete el bigote en el culo. No me hables así porque me excito. Y dame un beso. ¿Cómo andas tanto tiempo? Era mi vieja, boludo. Decía que te está esperando, Sergio. Mi vieja dice que te está esperando. ¿Escuchaste? ¿Qué le digo? ¿No es que es un hermano? ¿Qué le digo a mi vieja? Sergio dice que te está esperando. ¿Qué le digo? ¿Cómo? ¿Qué le digo a mi vieja? ¿Eh? Y decirle que ahí voy. No, no te metas con mi vieja, no te metas. No te metas con mi vieja, que es una mujer de negocio, mi vieja. Mi vieja es una mujer de negocio, gato. ¿Qué la bardea, eh? ¿Qué la bardea, mi vieja, la concha de tu madre? Mal. Amigo, estoy tocando todo, la puta que me parió. No, pará, con botella no, cagón. Con botella no. Pará, con pene no. No, ya está. No tranquiliza, culo, verga. Yo no digo mala palabra igual. Así que bueno, no. Nada. Vos qué decís. Te iba a llamar para ver si tenía la seco en vos ahí la segunda para robar un banquito. Te la digo, compadre. Porque yo confío en vos. Después que pasamos esa con el payaso, somos hermanos nosotros. Tengo todo para robar un banco, ¿eh? ¿Qué necesitas? ¿Los objetos? Primero, lo primero que necesito para robar un banco es un banco. ¿Sabes por qué quiero robar un banco? ¿Vos querés que te diga la razón exacta por la que quiero robar un banco? A ver. Porque la silla que tengo se le rompió la pata, perro, y no tengo dónde sentarme. ¿Entendés? ¿Vos querés una? Quiero un banco, un banquito, silla, algo cómodo, vos sabés. Pará que acá hay un secuenciero. La manera de conseguir plata, un fleca. Bueno, un feca, dale. No, pará, cayó un pelado. ¿Qué onda este pelado? Un pelado horrible, un traba pelado. Escúchame, ¿cuántos son para el banco? Somos 1, 2, 3, 4, 5 nosotros. ¿Qué onda? ¿Vamos? ¿O cómo la hace, Gwen? ¡Ah! Le comió la lengua el padre. Una cagada, Paquito, la concha de tu madre. No te pido más nada, hijo de remil puta. Qué linda que está, ¿eh? Toma, mamá. ¿Qué está pelada, copa? ¿Qué onda con este bombón? Bueno, piña bienvenida, me parece. Ah, un bombón de pocas palabras. Se para de mano. Se para de mano el bombón, ¿eh? La pelada, la che, bombón, ¿dónde deja esta burbuja y a bellota? Che, me parece que tu cara pide pija, bombón, ¿eh? La cara... Vamos a culiarla. Vamos a culiarla. La culiamos. Una bomba acá. ¡Dishtag! No, una bomba, ponía. Tenía una bomba, ¿no? Tremendo. No. ¡Dishtag! Che, bueno, ¿hacemos una fogata acá o qué? ¡Basta, chicos! Che, basta de pelear, déjenme pelear. Basta. Pará, la quiero recagar. ¿Qué te digo, pelotudo? ¡No! Disculpa. La mataron, compa. Pará, ustedes no vieron nada, muchachos. Ahí llamo a la doctora. No pasa nada. Ya desapareció. No, se fue. Ahí la tiene. Glito, cabello pelada. No te puedo creer. Está calentita. Parece el obedece al amor. Pasá pelada. Nah, sonaba re. Pará, mejor rengo la pelada, hija de puta. Dejá en el piso que me quiero descargar un toque más. Dejá en el piso. Descargá la pelada. Ahí viene la doctora. Para eso obedece a la morsa, boludo. Mirá, la pelada. Pará, dejá la pelada en el piso. Sonó mal eso. Pero dejála en el piso. Está viendo la doctora. Está ahí en el piso, compa. Uy. No, pará. La pelada palmó, se hizo un ángel, me parece. Ay, boludo. ¿Qué onda? Qué rengo, compa. Ey. ¿Qué onda, compadre? ¿Te caigo con la cosa entonces para hacer el banco o no lo querés hacer? No, más vale que sí, pero me cortaste, hijo de puta, no me hablaste más. Me dejaste hablando no, con un No, es que me... pará, loco, no te enojé, me llamaron y se me cortó la llamada. Mirá que matamos a uno de tu especie acá, ¿eh? ¿Un pelado? Un pelado, exactamente. Un pelado transexual, diría yo. Pero el único pelado de la ciudad, así que si lo matamos, hace un favor. Bueno, dale, perro, te estoy eliminando la competencia. Escuchame, mandame ubicación que ahí te caigo con todo para hacer un... Dale, pero ¿podemos unos pares, unos repares? Este hijo de puta no habla. Mira, están chamullando aquellos dos, mirá. Qué hijo de puta.
¿Cómo se llamaba el pelado? Ah, Paquito. Mirá cómo tiene el pene, cula. Y vos porque no me viste el verdadero. ¡Pum! ¡No, pará! Vení, Eddie. Vamos sin Pepe, vení. No, pintó cucharita, compadre. Pará que salgo de la cámara. Pará, quédense así. No la caguen. ¿Dónde estaba la cámara? No, la cagaste, Dani, la concha de tu vieja. ¿Dónde estaba la cámara, La cámara. Un par de fotos, la subo al Facebook y le pongo otra monchoto. Creo que estaba en objetos. Corriendo. ¿Qué toma foto? Pará, amigo, yo nada más estoy. ¡No! ¡Jodeme que mataron a Machete! ¡No te la puedo creer! ¡Mataron a Machete, compadre! No me la conté. Foto no, capo. No me la conté. Nada, revivió. No, amigo, yo estoy tranquilo nomás, yo saco fotito. ¡Pum! No me la conté. Jodeme que te maté. Lo maté por kill. No, pará. No me la conté. Suicidio masivo, compadre. No me la conté. Mi coraje. Pará. ¿Qué pasó, guacho? No, doctora. ¿Esto es un sueño? ¿Esto es un sueño, doctora? ¿O la estoy viendo? ¡No! ¡No me la conté! Siempre hay un muerto cerca de ustedes. No me la conté, amigo. Paquito, acabas de ver lo mismo que yo o estoy flasheando. A ver, dale, lo que quieran ver, lo pure. ¿Lo viste? Payaso, sí. Vamos a firmar un pack. ¿Lo viste o no lo viste? Ya recién despertaba y ya se quería acabar para. Doctora, disculpe mi atrevimiento, doctora. Los que quieren que lo cure, a ver. Yo colorada. Doctora, no es perversión, no es nada, solamente quiero un par de fotitos para. Es para un trabajo práctico, doctora. Ey. Para un trabajo práctico, doctora, ¿eh? A ver. La colita un poco más paradita. Re violín. Gracias, doctora. Mujer, yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado y por favor. Tócame el huevo. Gracias, doctora. Nos queremos y este amor mira. Que compartimos. Con el bigotín. Mi amigo se llama Bigotín. Bueno, vamos, ¿has visto algún bigotín por aquí? Okay. Silencio todos, nos arrodillamos, por favor. Vamos a calmarnos, vamos a dejar de pelearnos. Qué lindo momento. Te che, ¿quién prometo. Es el pelado hijo de puta este? ¿Lo hacemos te lo boleta prometo, de nuevo? Señora pelada con cara de hombre, te lo prometo. ¿Quién es la pelada? Levanta. Creo que tu vieja ha pelado, ¿eh? No. Se ve el parentesco, ¿eh? Eddie. Pero no estaba muerta. Silencio, hermano. Silencio. Che, se ve el parentesco. ¿Quién es basta de violencia. Basta de violencia. Basta de pelearnos. Okay. Lo bajo un poco por el CP. Muchachos. Tengamos un poquito de amor propio, somos artistas. Lo que estamos buscando en este momento es crecer, llegar al estrellato, mostrar nuestro arte. Che, yo ¿por soy qué zorro. Nos peleamos? ¿Por qué nos peleamos, la concha de su madre? ¿Por qué mierda nos peleamos, manga de pelotudo? No. Ustedes me están haciendo estresar, compadre. Pará, la concha de tu madre. No, pero pará, ¿quién es la pelada, amigo? ¿Quién es la pelada? Ya, no entendía nada, ¿no? Pará, Sanguinopi. ¿Va a querer filmar algo, Ricky? ¿Qué, amigo? Toma, puto. Bueno, Paquito, ¿qué onda entonces? Che, no escucho, amigo. ¿Están hablando? Listo. Bueno, nos ganamos, muchachos. Listo. Vos sos Ricky, ¿no? Yo soy Ricky, ¿no? Claro, no, exactamente. Ricky. Te conocí con Julio el otro día, ¿no? En el estacionamiento, ¿te acordás? Exactamente, hermanito. ¿Cómo estás bien? Ahora otra pregunta. ¿Quién es la pelada esa? No sé. Es tu vieja, Paquito. No te hagas boludo. Que se presente, a ver.
¿Le damos? Siéntate, pela. Che, ¿la hacemos boleta la pelada? Pará. No. Está G de la pelada, ¿eh? Pelada, ¿quién sos? Está G de la pelada. No maten gente. Está G de la pelada, compadre. No me cabe ninguna con la pelada. No, sacó el fierro. Sacó el fierro de una. Pará. Pará, amigo, que nos reconocemos. Mirá que si me invitan. Pará, Paquito. Corta. ¿Alguien conoce a la pelada? Tu vieja conoce a la pelada. Habla pelada. Habla. Diga su nombre. Presentate, pelada. Capaz que tenés un espacio acá. O te presento a Bebota. Habla. No hagas que te presente a Bebota, pelada. Mirá, Bebota. Bebota está lista para disparar, ¿eh? Pará. No, Bebota, tranquila. Tranquila, Bebota, tranquila. Tranquila, Bebota. La acaricio, acaricio a Bebota. Acaricio a Bebota. No. Y eso que contuve Bebota, mirá, Ricky. Ella es Bebota, no te la había presentado. Pelada, ¿estás bien? Es la otra cara de mi locura. Yo te puedo perdonar, pero si Bebota decide, Bebota decide una vuelta atrás, ¿entendés? Chau. Pará, déjamela. No, no la arribá, dejala ahí a la pelada. Toma, Ricky. La re discriminamos de cheto. Ya, no, mentira. No, déjamela, boludo. Qué triste. Murió mi madre, qué triste. Amigo, vos así defendés a tu madre, no me imagino cómo defendés a tus compas. Si le metí un tiro yo a mi mamá, boludo. Ah, ¿vos la mataste? Sí. ¿Qué se debe sentir, no? Esa? No sé, amigo, siguiendo, para mí es tu vieja. ¿Se está siguiendo ustedes? No, apareció acá recién. No. Ah, pero bota de juguete, compadre, mirá. Mira, escuchá el sonido de la música. Mira, acércate a mí, no te voy a matar. Mira, escuchá. A ver. ¿Escuchás? Te estoy regatillando, compadre. Te rezaba que no tengo bala. Entonces, ¿qué era fronteada sin bala? Ah, ¿qué era fronteo? Yo soy recartelero, compadre. Yo soy recartelero. Mira, por mí ya, pues. Está todo piola. Conmigo vos está todo piola, pero. Con Bebota no. Yo también tengo una Bebota, ¿eh? Tranquila, Bebota, tranquila. Mira cómo paro Bebota. A Bebota no le gusta esto. A Bebota no le gusta discutir. Tiraron a la pelada al agua. La palabra. Vamos a ver. Sí. Vamos a tirar un nado. No jugamos, chico. ¿Qué hicieron con la pelada? Hermano, yo te parece que estoy re empepado, no sé. Pelada. Bueno, peladita, a la puta que te parió. Sí, pelada de mierda. Vamos a meternos acá, vamos a meternos la pierna. De paso me voy a hacer un nado porque tengo un restrés, compadre. Chicos, vamos a sentarnos acá. Me recaí. ¿Qué onda, bro? Acá la piedrita. ¿Qué onda, bro? ¿Dónde está? ¿Qué me estás delirando, bro? No, mamá, cortaste toda la luz. ¿Estamos con la de Sensei? No, escúchame, acá, Paquito. A ver. ¿Vos tenés oído musical? ¿Cómo oído musical? Bueno, mira, nosotros somos artistas. Vení, Eddie, calmate un poco. Está muy alteradito, Eddie. Baja un poquito las hormonas. Disculpa, amigo, me tomé alta pasta. Okay. ¿Ustedes son artistas? Somos artistas, bro. ¿No conoces la banda? ¿Quiénes son? ¿La banda de puto? No conoces. Muchacho, arriba, muchacho. Protocolo de presentación. Activamos protocolo. Protocolo. Mira, compadre. Nosotros somos los Brother Grover Trotter Motherfucking Quantum Galaxy 1.8 Turbo. La camperita. Nosotros, yo te voy a presentar levemente nuestro nombre artístico. Mi nombre artístico es Torbellino de Facha. Por allá tenés a Tormenta de Emociones. No, él. No, este era Tormenta de Emociones y este es Tornado de Soretes. Y juntos somos los Brother Grover Trotter Motherfucker Quantum Galaxy Nivea Formen Sensitive Protect Pro Alive Sedal 1.2.4.8. Me olvidé el nombre, @hotmail.com. Seguime en mis redes sociales. La camperita. 1.8 Turbo. La camperita. Este es su representante. Y este es nuestro manager, el Ricky Fuerte. ¿Y este? Y este es un nuevo amigo mío. Este es familiar mío. Vino de la ciudad, pero es el biker. Este es el que mueve la.
la bicicleta en los shows. Es bailarín, todo. Además, lo que tiene este, si hay algo que tiene este compadre, que es fiel. Imagínate que me agarró la gorra y el guachín se le paró de mano a cuatro policías. Se la banca más que vos, pelado hijo de mil puta. Pelado de mierda. Pelado de mierda, ese bigote tendría que ser de leche, pelado. Te lo pintaste de negro, hijo de mil puta. Murió el pelado. Loco, no, mirá, no, amigo, volvé, pelado, era joda, pelado. ¿Sabe que murió? No me la conté, no me la conté, compadre. El pelado. No, está el pelado. No. ¿Qué pelado? La camperita. El que tengo acá colgado. ¡Pum! ¿Cuál quiere morir primero? Pri para morir, Pri para morir. De A, no casando. Le dejo elegir. Yo. No, copa. Che, pará, muchachos, vamos a hablar posta. Ahí me llamaron acá para robar un banco. Corta, amigo, yo estaba haciendo todo el suspenso porque le quería decir a Ricky por teléfono para que nadie lo escuche, pero bueno, Ricky, pinta robar un banco, ¿te copás, compadre? No, si querés no hacer de campana afuera. Estoy puesto para todo, estoy puesto para el lío. A ver, ¿quién está para 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Somos 6, perfecto. Podemos hacerlo los 6, es un quilombo con 6, pero podemos, guacho, porque somos un equipo, ¿ok? Escúchame, le montamos la canción a Paquito. ¿Quién viene ahí? La ambulancia. ¿Y quién la llamó, amigo? Si no, la pelada guarda, se lo merecía. Guarda eso, Paquito, pelotudo. No, mirá, vamos a hacer una carrera hasta allá, mirá, muchacho. El último es huevo podrido. Vamos. No, pará, eso trampa, gato, trampa no vale. No, hijo de puta. ¿Hasta dónde erra? Me volvió el sombrero. ¡Ah, te la mato! ¡No, ole! ¡No! ¡Gané! Sí. Mirá, para sí. que salga bien. Creo que Machete quiere. Matar al paraguayo este, para que salga bien. Sí. Y lo tenemos que calmar un poquito también para que salga bien. Y no pegar, ¿no? Porque si no estamos pegando, nos sacamos vida y después tenemos que escapar de la policía. Y no vamos a poder escapar de la policía. Si estamos cortitos, no podemos escapar de la policía. Eddie, mirá, tengo el pene atravesado. Mirá, digno oponente. Bueno, escuchame, Paquito, que hemos tu video musical, tenemos tres canciones para mostrarte, y que nos digas bien. ¿Qué onda? ¿Te parece un moro? Sí, muestren, ¿eh? Yo ya la estoy gozando, mirá. Mira cómo baila ese con... ¿Qué hacemos? ¿Nos sacamos la remera? ¿Ustedes bueno, quieren? Escuchá, cantá primero la de los niños, Eddie. Cantale. ¿Sabes que me la olvidé, no, compadre? Fue improvisada en el momento, niños. Pero vos sabés que yo solamente hago besitos. ¿Y la el electro coreano? Yo tomo termito porque me gusta. Yo tomo termito porque me gusta el sapo. Yo tomo termito porque me gusta. Yo tomo termito porque me gusta el sapo. No te sabes la de... Ella me pide un pati. Ella me pide un pati. Dale, cordatela. Chupame la bola. Chupame la poronga. Y ponete a bailar. Tututum, pepum, pepum. Y bueno, no tengo más. Che, muchachos, vamos a hacer esto. ¿Para qué no sacamos la remera? ¿Vamos a robar el banco o no? Bueno, escuchame, pará. Y el mudo. Escuchame, torbellino de emociones. Cantale la del huevo de esponja. Ah, toma vino, Bob Esponja, chupa, Bob Esponja, chupa, Bob Esponja, Bob Esponja, siempre haciendo bardo, anda con su amigo Calamardo, toma. Y yo tengo la del Mac, es un hitazo, no te lo voy a negar, bro. Me gustó la parte de Calamardo. Che, me parece que a la hora de hablar, estar en cuero, soy el más fachero de todos, ¿eh? ¿Estás seguro o no? No flasheé confianza. Me parece que no te... Estoy re pimpinela, compadre, mirá. Hasta podría estar así. Banda de cadena tienen ustedes. Pasen una. Y yo tengo alta máscara, compa, está secuestrado. Mirá la mía. Deja, no sabes ni rotar.
Ah, pero tenemos que tener todo máscara de gas de una. Estamos acá cerca donde se compra la máscara, estamos acá a la vuelta. 1, 2, 3, I know you want me. You know a option. I know you want me. You know a option. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zumba, ella quiere su rumba, wii. El puré se hace con papa, que gusto tiene la sal. Viene para la plata, de peaje hay que pagar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I know you want me. Pim, you know a option. Vamos ahí de monedita de cambio nomás, no te enojes. No, no compramos los bolsos, no hicimos nada y ya me lo llevo. ¿Cabió? ¿Cabió? Vamos a la moto, vení. Subilo en la moto, vení. Pero pará que... Ahí te agrego, bro. Subile ese, subile ese. ¿Cabió, guachín? Dale, nos fuimos. No, pará, yo voy con Dani, vamos a hacer desastre, amigo. Necesitamos un auto de 4, boludo. No necesito. Yo tengo el auto de 4, amigo, pero tenemos que ir al desconfiscador. Charlie, bueno, suéltenlo a ese, boludo, suéltenlo a ese. Pero es un tren perfecto, amigo, alta cara de Gil tenía. Suéltenlo, suéltenlo. Pida por favor que lo soltemos. No, suéltenlo. Bueno, te dejamos acá. Un quilombo de voces, Dios mío. ¿No lo podemos matar? ¿Escuchan? Sí, es un quilombo. Soltalo ahí, amigo. Déjenlo ahí. Devolver la comunicación, desatalo. Sí. Tranquilo. Bueno, guachín, acá no pasó nada, A ver, pará. ¿Me escuchan? Ven. Sí, amigo, te escuchamos. Perdón, te digo. No sé, estamos re en cualquiera. Disculpanos. Flashamos confianza. Me dice, pero sí. No. Bueno, disculpe, muchacho. No, como caballero. Ey, cualquier cosa, si te volvemos a cruzar. Sí. Pijazo en la boca. ¡Pum! Para que aprendas. Vení, Bit, subite, vamos acá a tu auto, dale. Dale. Y al menos todo tres no tenemos que poner un bolso, boludo. Yo me pongo el bolso. ¿Qué? Espérame. Vamos acá. Escuchá. El otro. No. Ah, se lo robé. Párame. Se lo robé. Vámonos. Che, pero. ¿Qué valoras más? Pero ya lo dijo mi amigo, él quita tu vida. A él. No va a llegar nadie. Che, ¿qué hacemos entonces? Mandame ubicación, amigo. Amigo, a mí me soplan el huevo y me muero, Por eso, mandame ubicación. ¿Cómo anda? Yo me echo gente, ven. Ah, privet, ¿se encuentran todo bien? Amigo, qué gracioso tener el pene en la mano. Eso sonó mal.